Muchachonas, muchachones, buenas tardes, buenas tardes. Yo acá ando bien chapeteada, bien colorada. Nada más me pinté un poquito ahí la ceja para no andar tan demacrada. Hoy no tuve ganas de enchinarme la pestaña ni de hacerme nada, muchachos. Y está bien, a veces hay días así que uno no se quiere arreglar ni nada de eso. Nomás prendí la cámara y me puse bien caliente. Me da vergüenza. No se crean. Voy por las niñas a la escuela, muchachos. Y voy a la escuela por las niñas. Está medio fresco. Bueno, nos despertamos como quieras a las 8. Bueno, temprano pues, porque vine a traer a las niñas a la escuela. Y y me puse a ver yo ahí videos en la tele. Y ya después se bajó mi viejo y estuvimos viendo puros shows. Puros shows, muchachos. Nos aventamos como unos 4, 5. Algo así, como 4 o 5. Y sí, entonces no hice nada. No hice nada en la casa, muchachos, así como de recoger y eso. Y es lo que voy a hacer hoy. Quiero trapear ahí abajo porque como los días anteriores ha estado como húmedo, entonces el piso como que se pone como, ¿cómo les digo? Como si le hubiera caído como grasa a todo el piso. Y así se siente. Entonces necesito darle una buena trapeada. Una buena trapeada todo abajo nada más. Y es lo que voy a hacer hoy. No sé si vaya a ir a la Home Depot por el mulch hoy. Porque como que el día está medio agradable para andar haciendo eso ahorita. Está a 67, pero les digo como que se siente fresco, o al menos allá dentro de la casa tenía frío porque ya tengo calor, tengo los labios secos. ¿Se acuerdan la cajita que le hice a mi viejo con cosas? Ven, ahí tenía sus cosas ahí, y ahí tenía uno de estos. Les digo que el día está medio agradable para hacer eso. Le pregunté a mi viejo, le digo, para poner el mulch nuevo, ¿tengo que quitar el viejo? Porque las últimas dos veces creo que lo he hecho, quito el viejo y luego pongo el nuevo. Pero no sé, me dijo, no es necesario, lo puedes poner así encima de ese. Y, pues si de ser así, pues mejor así. Quería comprar unas dos o tres plantitas más, pues para plantarlas así como en frente. Ya ven que el año pasado compré dos y las puse así como en los lados. So ahora quiero agarrar como unas tres, pero ponerlas como en frente. Y sí, entonces a ver qué, muchachos. Pero no sé, quisiera ir, pero no sé todavía. Ya vi a mis viejas allá paradas. Ya vi mis dos viejas. A ver, acá están. Que se suban rapidito. Ahí están, mírenlas. ¡Córrele, madre! ¡Córrele! Pongan ese ahí un ladito, madre. Está abierto. ¿Cómo les fue? Bien. ¿Bien? Dale pues. Dale pues. Ahorita venimos, muchachones.
Porque vean cómo se ve. Tengo que quitar esas ramitas, toda esa hierba que está por ahí. Y sí, bueno, ya llegamos. A ver. ¿Qué tal? Hasta, ¿y yo nunca te supo? Y la que había ordenado yo era de traía jamón. Pues yo les pregunté a las niñas si querían pepperoni. Tenía jamón, pepperoni, pollo, mira, bacon. ¿Quién even lo hizo cut? ¿Qué? A ver. La pizza. A ver si está cheesy. A ver. ¿No? Sí, está muy feo. Ay, ¿pasa? Vamos a comer. Ahí está. Ahorita viene Tania. Qué chaparrito. Y sí, chaparrito. Tú tienes allá tu comida, dale. Mira, deja, pero a ver. No sé en qué parte de México nos ven, pero nosotros le echamos Valentina. ¿Y este? A la pizza. Chile seco. Bueno. De la negra. Bueno, este es lo normal, ¿verdad? Pero. Pero échale, viejo. Mira, la gente dice, ¿por qué le echa pizza? ¿Por qué le echa Valentina a la pizza, no? O ranch. Hay gente que se la come con ranch. Oh, yo sí le echo ranch. A ver, zámpatela. A ver. ¿Qué tal? Está rica. Mira la viejita lo que se va a zampar. ¿Cuántas Brenna? ¿Una? ¿Todos lo te vas a zampar? Dos. Ok, deja agarro yo la mía. Me acuerdo cuando me comía una pizza yo solo, una entera. Toda. ¿No te dieron ¿qué? La salsa de ajo. Ni le pregunté pues por ella. Pásatela a Valentina, viejo. Tú me dices cuánto. Ahí. Mira. Lo que se va a zampar tu madre. ¿Queso? ¿Quieres queso? No, ese es queso. Digo, ese es chile. Ya le puse. Ahora sí, provechito. Esa. Tres, viejo. Está muy cara, ¿no? ¿Esas que están ahí abajo no son? It's been a while since I left. Nobody knows where I went. But I think I found my place. Don't worry, I'm doing just fine. Out in the islands where the time goes a little more my pace. I've been floating coast to coast, Bahamas to Puerto Rico. It don't matter if I'm lost, because I know when I'm with you I'm home. When I'm with you I'm home. Just riding waves, cause I know no matter where the tide goes, the sun is on my face. Así va el carrito. Llevamos 5 bolsas y 3 plantitas de estas de acá. Mi tío. Enteros y estas sí, pero las llevamos enfrente, ¿no? Uh-huh. Oh. ¿Quieres esta cajita? Sí.
izquierda. Una, dos, tres. Perfecto. Bien, perfecto. Así. Vámonos. Siguiente parada. Échatela afuera de la puerta. Afuera, digo. Siguiente parada, vamos al correo a aventar esta paquetilla. Ok, vamos al correo a aventar un paquetito. Una venta esta semana, nada bueno. Una nada más. Vámonos. Ahora venimos a cenar en un steakhouse. Venimos a ver qué nos encontramos. Rapidito, viejo, ¿eh? Okay. Rapidito. Un calcador para los niños, como les gusta dibujar mucho, este sí lo van a usar. Y sí. Pues siempre andan dibujando. Le ponen la luz. Y bien fácil porque lo dejan en el escritorio, ¿verdad? Mira. Oh. Y este lo busqué en Amazon, vale $66. Acá lo agarramos por 5 dolaritos. Uh-huh. ¿Quieres enseñar lo que agarraste tú? Y mi base. Uh-huh. Compré una base. Es la color cremita. Agarrando sus curiosidades. Es color cremita con negro. Pero tiene un valor de $19.99 uh-huh. A 3. A 3. Está bien chido, ¿verdad? ¿Te gusta? Está chido. Este viejo. Dale pues, ¿qué? No. Ok. ¿Ahora sí ya? Ya, nada más al correo ya otra vez. Ya te acabó el 20. Uh-huh. ¿El 20 o ya se te acabó la marmaja? Y vámonos para la cueva para agarrar algo fresco. Mira, va doña Hortensia allá. ¿Dónde? Allá era la caminando allá. ¿Tu amiga Hortensia? Uh-huh, doña Hortensia. Es la cajera de aquí de la segunda. Dale, pues. Yo creo el mush lo ponemos mañana, ¿no? Porque ya son las 5. ¿O no? Pues nomás es de aventarse, ¿no? No. Bueno, quitarle el S. Vamos a aventar en unas 2 horas, yo creo. ¿Mañana va a estar igual que hoy el día? Uh-huh. No, y lo ponemos mañana con más calma, ¿no? Temprano, ¿verdad? Uh-huh. Dale, pues. Ándale, pues. Buenas tardes, muchachones. Buenas tardes. ¿Saben qué? Que fue un error. Ay. No haber puesto el mulch ayer. Porque ya ahorita está bien húmedo. En la mañana estaba fresco y dije, ay, sí, vamos a alcanzar a poner el mulch. Y que no nos agarre la calor. Pero no, muchachos, se puso ahorita bien húmedo. Bien, bien húmedo. Pero no va a tocar de otra. Más que ponerlo ahorita. Anda acá mi viejo enfrente. Ya sacó el rastrillo. Y pues bueno, ahora sí. Vamos a quitar todo esto de acá.
y esto de acá y limpiar ahí un poquito nada más. Aquí quitar la hierba extra, esto de aquí. Va a quedar chido. Porque se va a ver más negrito, ¿verdad? Hay que cortar esto, ¿no? Con las tijeras, dice el viejillo, pero ¿dónde están? También vamos a necesitar la escoba. Y las tijeras. Tendrían que estar colgadas, pero... ¿Dónde están? Así quedó mucho mejor. Tuve que transferir esta planta de en medio que estaba allá, la moví aquí porque como que buscaba el sol y como que allá mitad da sol y mitad no, entonces la moví para acá para que crezca así como derechita hacia arriba y no crezca así como de lado buscando el sol. Entonces aquí la puse y estas dos y esta de la orilla son las que compramos ayer. Y acá quedó así, de este lado. Y acá así. Ahí puse el búho. Este fue el que hizo esta Tania. Ahí lo voy a dejar por lo mientras. Pero así quedó. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Ya quedó mucho mejor. Se ve como más limpio. Saqué el fabuloso para echarle aquí un chorrito. Lavé el tapete y esta lámpara la voy a echar para allá atrás porque la tenía aquí enfrente, pero ya la voy a echar para atrás. Ven cómo se ve aquí como saliendo.